están? Bienvenidos a un video más. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luis Basauri y el día de hoy vamos a hablar con respecto a una tendencia que se ha generado este domingo 25 de septiembre del 2022. Así es, como ya se habrán dado cuenta por el título, pues vamos a hablar de la famosa artista Rihanna. Ella ha emitido o ha presentado una imagen en su Instagram, ¿no? Donde estaría pues ya confirmado por también tanto por Apple, quien es ahora nuevo auspiciador de la Super Bowl, quien también ha confirmado su presentación de esta artista. ¿Por qué cierto grupo de gente está diciendo que estaría en contra de su gente, que estaría pues traicionando a su gente? Así es que acompáñenme hasta el final del video para saber y conocer todo respecto a este tema. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué esperas? Puedes buscarme como Luis Basauri, ingresa, suscríbete y activa la campana de todas las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subo un nuevo contenido. En mi canal puedes disfrutar de un contenido variado, pero si buscas uno en particular, solo debes ingresar a la lista de reproducción y seleccionar lo que más te agrade. Y si te gustó, no olvides de comentar, regalarme un like y compartir para que toda esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más ni más, nos vemos en un siguiente video. Primero, brevemente, vamos a entrar en contexto con respecto a Super Bowl. ¿Qué es el Super Bowl? Pues es el nombre que se da al partido final del principal campeonato de fútbol americano en los Estados Unidos y es el cual cuenta pues con un espectáculo de medio tiempo. Aquí la Liga Mundial de Fútbol Americano, ya, o por sus siglas la NFL, quien pues en 1993 tuvo problemas de audiencia y decidió pues contratar a Michael Jackson. El éxito de la audiencia fue tal que a partir de esa fecha ha venido contratando a diferentes famosos artistas de talla mundial, como por ejemplo Madonna, Lady Gaga, Katy Perry, Shakira, Jennifer López, también Whitney Houston, Bruno Mars, Maroon 5, The Weeknd, Coldplay, bueno, infinidad de artistas que pues no voy a mencionar a todos. Pero también con ellos ha venido generando polémica, como es el caso pues de Justin Timberlake y Janet Jackson, cuando pues dejó al descubierto su pecho y solamente su pezón tapaba con una estrella. Esto generó pues una polémica total que llamaron la atención pues a los de la liga. También cuando se presentó Madonna y la rapera Mia, y que también pues esto generó polémica. Y lo último fue pues cuando Eminem se arrodilla. Tiene mucho que ver, aquí hago un paréntesis, porque tiene mucho que ver esta postura que hizo Eminem en el año 2022. ¿A qué viene esto? Esto significa que esta postura está siendo alusión, como se podría decir, a la protesta que comenzó el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick. Kaepernick, de repente no lo estoy pronunciando bien su apellido. Esto fue en el 2016, durante la temporada de la liga y durante el himno nacional de Estados Unidos. Pues este jugador comenzó a arrodillarse en señal de protesta por una serie de episodios de brutalidad policial contra los ciudadanos afroamericanos. Esto pues continuó en el año 2017, se hizo mucho más amplio y ya seguían los demás jugadores, ¿no? Se estaba volviendo ya especie, como ahora le llamáramos, tendencia. Entonces, esto al principio Obama, quien fue el presidente, no hubo ningún problema, pero sí hubo el problema con el nuevo presidente, Donald Trump. Donald Trump aquí pues no estuvo de acuerdo porque decía que era una falta de respeto hacia el himno nacional y bueno, fue por ese lado. Total que comunicó, informó, solicitó a la liga, ¿no? De fútbol, a la Liga Nacional de Fútbol Americano, solicitó pues que alguien que hiciera, ¿no? Algún jugador que realizara este tipo de evento durante el himno nacional, pues simplemente lo suspendiera. La liga procedió pues a hacer un reglamento, una normativa, una ley dentro donde pues esto se haría. Luego de aquí, sospechosamente, la carrera de este jugador
pues simplemente de Colin, no, simplemente desapareció. Entonces aquí hubieron muchas protestas y dentro de ellas se podría también se está ya vinculando a Rihanna. ¿Por qué? Todo esto, ahorita te digo de qué se trata. Bueno, primero vamos a poner en contexto de Rihanna. Rihanna, simplemente te voy a decir que ella nació pues el 20 de febrero del año 1988. Ella actualmente tiene 34 años. Bueno, vayamos con la carrera de actriz. Rihanna en el 2012 interpretó a Rikers en Battleship. En el 2013 realizó un cameo como Rihanna en la película This is the End. En el 2015 prestó su voz a Tip en la película animada Home. En el 2017 en la película Valerian interpretó pues aquí a Bubble. ¿Quién no conoce a esta alienígena, ¿no?, artista que tenía pues el poder de cambiar de forma? Y finalmente en el 2018 realizó la película Ocean 8, ¿no?, que aquí Rihanna interpreta a Nightbot, quien integra a un grupo de mujeres estafadoras en el plan de robar pues un collar de diamantes de Cartier durante el Met Gala de Nueva York. Este Met Gala está muy relacionado con Rihanna, ya que ella es pues ardua asistente y es invitada pues a este gran evento. Ya continuemos con ella con respecto al tema de diseñadora, de directora creativa, pues de modelo y de todas estas colaboraciones que hizo con marcas muy muy famosas, muy reconocidas a nivel mundial, como es el caso de por ejemplo Armani, Puma, Dior, River Island, Balmain, Manolo Blahnik, entre otros. Ahora como empresaria, ella como empresaria en el año 2015 lanzó su fragancia Rire y en el 2017 creó su marca de cosméticos Fenty Beauty. En el 2018 lanzó su marca de lencería Savage for Fenty y en el 2019 hizo una alianza con el conglomerado multinacional LVMH, liderado pues nada más por Bernard Arnault. Y en el año siguiente lanzó su marca para el cuidado de la piel Fenty Skin. Esto fue el tema como empresaria. Vayamos también con la parte de la filantropía. Así es, porque ella no solamente ha realizado empresas, que ha sido cantante, ha tenido mucho dinero o tiene mucho dinero, sino también parte de este dinero, pues ella lo ha sabido compartir. Aquí en el año 2015, 2016 más o menos, fundó la fundación Believe. Luego de esta, fundó en el 2012 la fundación Clara Lionel. Clara Lionel fue pues en homenaje a sus abuelos, ¿no?, ya fallecidos, que pues viene brindando ayuda a los niños con enfermedades terminales, creando programas de becas para apoyar a la educación, en particular a los millones de niños que no están actualmente en la escuela. Ahora veamos también en la faceta como madre. Rihanna en enero del 2022 anunció en sus redes sociales que estaba embarazada. Actualmente ella es pareja de Rocky Myers, o más conocido como A$AP Rocky, con quien tiene un hijo nacido pues el viernes 13. Viernes 13, esa fecha. Viernes 13 de mayo de este año que estoy grabando este video, que es 2022. Aquí pues Rihanna ya es madre. Por ahí parece haber dado indicios que podría haber matrimonio más adelante. Bueno, pues ahora sí comencemos en la faceta de cantante. Aquí en la faceta de cantante voy a resumir un montón porque ella está pues tiene premios, Grammy, etcétera. Tiene un montón de premios que un video no va a alcanzar. Empezó su carrera profesional como cantante lanzando su primer álbum. Luego, casi 8 meses o un año más o menos, lanzaba un álbum y actualmente tiene 8 álbumes. El primer es Music of the Sun. El segundo, A Girl Like Me. Luego, Good Girl Gone Bad. Seguidamente, aunque no cuenta como un álbum, ya que con este ha realizado una reedición de Good Girl Gone Bad, su cuarto álbum Rated R, y pues en el 2010 lanzó Long. En el 2011 Tall the Tall y al año siguiente Unapologetic. Bueno, finalmente en el 2016 pues lanzó Anti. Desde el año 2016 estaba rumoreándose que se presentaría ya en el Super Bowl.
Ahora no se presentó. Al año siguiente, 2017, igualmente hubo ese rumor. En el año 2018 igualmente. Pero el rumor llega pues a finalizar. Ella pone fin porque en una entrevista con la revista Vogue sexualmente dice: por supuesto que rechacé su propuesta. No podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego no mi gente. Simplemente no podía venderme de esa manera. Ella sentía que si se presentaba estaría siendo parte de, y que no pues daría la espalda a su gente, pues no a su gente afroamericana. Pero ¿qué pasó de aquí? Ya en el año 2022, en este año que ya la mayoría conoce, es donde pues ella en sus redes sociales no publica una imagen de una mano, que es la de ella, ¿no? Porque está tatuada, cogiendo un balón, ¿no? El balón de, ya que identifica al fútbol americano. Las redes tanto de Apple Music, ¿no? Llega pues también a confirmar que sí, ella estaría presentándose, ¿no? En el 2023, en el medio show de, que realiza Ball. A ver, aquí es donde se ha presentado, ¿no? Este rumor, esta protesta de que estaría dando, ¿no?, la espalda a su gente. Pero todos los Navy y las Navy estarán pues saltando, como se dice, en un pie de alegría, ya que van a escuchar después, ¿no?, de tantos años, desde el 2016, van a volver a escuchar nueva música, porque al parecer aquí también estaría pues presentando, promocionando, no sé si su nuevo álbum, pero sí una nueva música. Eso es lo que pensamos, o lo que pienso, ¿no? Y lo que también piensan pues creo gran parte de sus fans, los Navy. Si bien es cierto, ella en su momento, ¿no?, en su momento, en ese año, declaró eso para la revista Vogue. Pero las ligas están formadas, sobre todo están dirigidas, ¿no?, por un grupo de comitiva, como se podría decir, como un comité donde pues ahí hay presidentes, etcétera, etcétera. Y cada cierto tiempo esto va cambiando. Entonces podría ser de que hayan llegado a un acuerdo con Rihanna, ¿no?, donde ya no va a pasar este tipo de eventos. De repente van a eliminar esta normativa que han dado de sentenciar, si es que ya no la han eliminado. Bueno, pues amigos, eso es lo que he querido compartir con ustedes. Y ya saben que si les gustó este video, ahí denle like, compartan, suscríbanse en mi canal de YouTube, que es gratuito. Simplemente ustedes le dan en ese botoncito rojo de suscribirse. Y también pueden seguirme en mi página oficial de Facebook, mi fanpage, ¿no?, que ahí me pueden también seguir, subo contenido al igual que en YouTube. Y también tengo, y que pronto ya estaré subiendo contenido, tanto en TikTok, tanto en Twitter como Instagram y mis demás redes sociales. Me pueden buscar con @LuisBasauri21 o simplemente Luis Basauri. Ahora sí, amigos, conmigo nos estamos viendo hasta un siguiente video. Un fuerte abrazo hasta donde ustedes se encuentren. Nos vemos.